La columna de Federico Reyes Heroles. Imperdible y durísima. ¿Por qué? A ver, venga. Fíjate que de alguna manera creo que Federico Reyes Heroles quiere debatir, dialogar, discutir con quienes han desdeñado la importancia de los papeles de Panamá. Y dice que finalmente habla de la importancia que la ambición tiene en el mundo como motor de crecimiento, la ambición como generación de proyectos, la ambición como una característica de los grandes estadistas. Pero subraya que cuando esta ambición se convierte en solo un sinónimo de hacer riqueza de manera fácil, pues descarrila a quienes protagonizaron esos gobiernos. Y con esta reflexión como antesala, habla de cómo a la gestión del gobierno actual en México le está ocurriendo lo mismo que le habría ocurrido a Porfirio Díaz y al sexenio de Carlos Salinas. Porque cuatro letras opacan todos sus logros y hunden a este sexenio, así lo considera Federico Reyes Heroles. ¿Qué le sucede? Ah, y dice que las cuatro letras, perdón, son IGA, el grupo IGA, de Juan José o Juan Carlos, creo que es Hinojosa, el propietario del grupo IGA, que pues construyó la Casa Blanca y la Casa de Malinalco del secretario de Hacienda. Y él se pregunta qué le sucede, qué ceguera se apodera de estos gobernantes y qué los conduce a cambiar lo más por lo menos. Peña Nieto es un hombre joven, como lo era Salinas cuando gobernaba México. Seguramente tendrá muchos años de vida por enfrente. ¿Hay acaso algo mejor que salir del poder con el respeto y la admiración ciudadana? Llevar una buena vida solo es posible con ese ingrediente, el respeto. De la Madrid, Zedillo, Fox y el propio Calderón han podido convivir con sus conciudadanos sin señalamientos mayores. Se puede discrepar de sus gestiones, dice Federico Reyes Heroles, pero no han sido hundidos por la fama de la corrupción. De poco sirve que las tarifas eléctricas bajen, que los gastos en telefonía disminuyen, que la inversión extranjera fluya, que las energías eólicas y solar despunten, que la infraestructura mejore y el turismo crezca a galope, que la inflación sea ejemplar, que la reforma educativa se instaure, cuando las cuatro letras H-I-G-A de IGA introducen las peores sospechas. Con eso basta. Si todo es especulación, ¿por qué los poderosos reformadores no la detienen? Aristóteles Núñez, con su firmeza y claridad, el titular del sistema de administración tributaria, del servicio de administración tributaria, el SAT, ya lo dijo, los offshore son legales, los paraísos fiscales como el de Panamá, pero habrá que buscar evasión y elusión que habrían tenido quienes llevaron el dinero a ese país. IGA de nuevo está en la agenda, considera Reyes Heroles, y hay un muy buen motivo para dudar. 100 millones de dólares, mucha liquidez en una empresa vinculada a la gestión y enriquecida súbitamente. Se refiere a los 100 millones que habría llevado el empresario Hinojosa a los paraísos fiscales de Panamá semanas después de que inició la investigación sobre la Casa Blanca. Justo la empresa de los escándalos, la manzana podrida de esta historia. Se pregunta, ¿pésima coincidencia, cisne negro o burda realidad? IGA es un thriller por entregas que pareciera no tener fin, parte de lo que hoy señala Federico Reyes Heroles. ¿Y te voy a decir por qué la sospecha? Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.